El equipo Williams de Fórmula 1 presentó el Williams FW46 Mercedes, el auto que usarán en la temporada 2024 de la máxima categoría el tailandés Alexander Albon y el estadounidense Logan Sargeant. En el lanzamiento, que el equipo realizó a través de sus redes sociales, también estuvo presente el argentino Franco Colapinto, piloto apadrinado por la escudería británica a través de la Williams Driver Academy. Colapinto, que se sumó a este programa de apoyo a jóvenes talentos, corrió el año pasado en la FIA Fórmula 3 con excelentes resultados. Esto le permitió al joven piloto mantener su lugar en la Williams Driver Academy, pero también probar por primera vez un auto de la Fórmula 1 durante los ensayos que se realizaron en Bahrein al finalizar la temporada. Para este año, Colapinto tiene un nuevo desafío, competir en la FIA Fórmula 2, la categoría antesala a la Fórmula 1. Conducirá un auto del MP Motorsport y desde ya contará con la supervisión y la ayuda de Williams. It was absolutely insane, you know, since I was 9 years old when I started racing go-karts, my dream was one day to be able to drive a Formula One car and to have achieved it already in my first year with Williams. We just started this journey and to see that, you know, your dreams are becoming true, it motivates you a lot to continue pushing, to continue improving, and it's an absolute pleasure to be part of the team. Absolutely, I wouldn't be in this seat here today. I wouldn't be racing in Europe without Williams. So it's just amazing to be part of this process, and I hope we can continue for many more years together. We can continue building up a nice relationship. Of course, thank you for the trust of everyone at Williams, and let's keep doing a great job.